al objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia, por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, buenas tardes, señoras y señores diputados. Buenas tardes, señor consejero. Quiero empezar saludando a los concejales de Izquierda Unida de Alcorcón, que hoy están con nosotros porque es un tema que interesa mucho a ese municipio y a la comunidad, pero especialmente a ese municipio. Y decir que es intolerable, señor consejero, el absoluto oscurantismo en esto de Eurovegas. Nuestras leyes dictan unos derechos a la información y a la participación que se han hurtado a los madrileños. Hasta el Defensor del Pueblo ha remitido a este Gobierno un requerimiento a la transparencia. Le recuerda que la Administración no necesita recibir la solicitud formal de la empresa para informar de sus implicaciones cuando se trata de un proyecto de esta envergadura, que la transparencia está recogida en leyes como la del 27 del año 2007, de derechos de acceso a la información y de participación pública en materia ambiental y urbanística. ¿Nos puede decir, señor consejero, por qué no han cumplido con la ley en esto? ¿O qué temían si, como dicen, hay tanta ilusión en esta población por este proyecto? ¿Hasta cuándo van a seguir negando la consulta y la participación de los madrileños sobre un proyecto sorpresa de colosal envergadura que afecta a toda la región madrileña? El Defensor del Pueblo le solicita una información completa sobre el estado y condiciones del proyecto, sus características e implicaciones, entre ellas las territoriales y las ambientales, que obligadamente han estimado en su consejería. ¿Nos las va a facilitar hoy, señor consejero? Se ha anunciado para abrir este concurso de adjudicación previamente acordada, ya está todo listo. Y se anuncia que las Vegas Sun van a remitir en breve sus informes de viabilidad e impacto. Pues ya los veremos. Mientras tanto, señor consejero, cabe informarnos de algunas cuestiones. El terreno de la venta de La Rubia es ahora rústico, pues su recalificación para vivienda fue judicialmente revocada. ¿Plantean recalificarlo para comercial, revisando el Plan General de Alcorcón? ¿Recalificarán solo las 300 hectáreas para la construcción o las más de 1.000 hectáreas que hay? La corporación ha dicho que negociará lo del suelo solo con la Administración, con ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Expropiar a 30 euros metro cuadrado o a 60? ¿De cuánto será el desembolso público para el suelo? ¿A cuánto quiere pagarlo el magnate? ¿O lo quiere gratis? La inquietud e incertidumbre no es extraña. Ha habido cierto pinchazo últimamente. La corporación ha rebajado a menos de la mitad su inversión directa para la primera fase. Cunde la sospecha de que se va a pagar un alto precio por una promesa imposible. Señor consejero, este Gobierno ha recibido peticiones de información y conoce los estudios realizados principalmente por la plataforma Eurovegas No y el Sindicato de Comisiones Obreras. Estos indican que, junto a una inversión pública difícilmente asumible, Eurovegas trae en su mochila un deterioro medioambiental desorbitado, un aumento del consumo de agua equivalente al de una ciudad de 110.000 habitantes. Eso cuando desde todas las instituciones mundiales y europeas se insta a reducir el consumo de ese preciado recurso vital, un aumento de los residuos estimados en un 7,85%, 110 toneladas anuales más. Se sobrepasa en 140 toneladas diarias la capacidad máxima de tratamiento en nuestra comunidad, el mayor foco de polución lumínica de Europa, de unos 100 kilómetros a la redonda. Un aumento del consumo de electricidad que, con el gas y el gasóleo, equivale al de una población de 675.000 habitantes. Una disparada repercusión en la contaminación del aire. Se prevé una enorme afluencia a las 40.000 plazas de parking que tiene previsto proyectadas. Con la metodología aplicada para la incidencia ambiental en el aeropuerto nuestro de Barajas, sabemos que tan solo las 18.000 tragaperras generarían más de 37.000 toneladas de CO2 al año.
Señora Villares, vaya terminando, por favor. Sí, señor presidente, voy terminando. Esperemos nos informe de todo ello. Aquí se ha arropado el desembarco de un gigantesco casino con una ley de centros integrales de desarrollo, ocultando las implicaciones de una concreción ya conocida en sus líneas fundamentales. Aquí no se nos dice la verdad, señores. El empleo, según estudios muy fiables, no va a llegar ni a la cuarta parte de lo que proclaman. ¿Qué ruin es manipular la tragedia y la desesperada aspiración de los trabajadores por encontrar algún trabajo, el que sea, con tal de poder subsistir? Llamar a los 600.000 parados a enviar su currículum un año antes, mientras sigue destruyendo a mansalva el empleo en esta comunidad. Para terminar, hay mucha crueldad. Hay que tener para levantar un espejismo en el desierto del paro con el fin de ocultar la podredumbre, algo que no es riqueza ni la crea, que no es futuro estable ni es sostenible, que es la corrupción de un melanoma, de un tipo de crecimiento irracional y agotado, depredador y parasitario, portador de más crisis y desastres añadidos. Muchas gracias, señor consejero, y espero que nos responda a todas estas dudas. Muchas gracias, señora Villares. Tiene la palabra.